Si vamos a hacer un poco de memoria, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que la primera diócesis creada por el Papa Alejandro VI en nuestro territorio americano fue la diócesis de Santo Domingo. La diócesis de Santo Domingo cumple, cuando nosotros cumplamos 50 años, la diócesis de Santo Domingo va a cumplir, ¿no es cierto?, en el 2011, también, pero 500 años. Recordemos que la primera diócesis en Entre Ríos es la diócesis de Paraná. La diócesis de Paraná, que fue, digamos, creada en el año 1859 por el Papa Pío IX. La diócesis de Paraná comprendía toda la provincia de Entre Ríos, comprendía toda la provincia de Santa Fe y toda la provincia de Corrientes. O sea que con los medios para trasladarse, el obispo de Paraná tenía que recorrer tres provincias. Nosotros nacimos como diócesis, como servicio en este norte de Entre Ríos, precisamente el 10 de abril del año 1961, nuestra diócesis de Concordia fue creada por el Papa Juan XXIII. Yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos con la información de que en cualquier momento se creaba la diócesis de Concordia a través de los diarios de aquella época. Incluso me acuerdo que yo vivía en Federación, en la misma iglesia Federación, el párroco siempre elevaba preces por la pronta creación de eso que se había anunciado. Y la gran alegría fue cuando se supo que estaba creada la diócesis y que el primer obispo diocesano era un hombre de Corrientes, un alemán de Corrientes, decía mucha gente. Y era precisamente Monseñor Resch. Recuerdo de que éramos cuatro teólogos, el más adelantado, que ya estaba terminando cuarto de teología, era el padre Jorge Odiar. Mejor dicho, ya había terminado. Y que fue el primero sacerdote ordenado por Monseñor Ricardo. Después veníamos tres teólogos que estábamos terminando el tercer año de teología, y que era el padre Duce de Concordia, el padre Violás de Colón y yo, que era de Chajarí. Los tres éramos del mismo curso y los tres pertenecíamos, digamos, a Concordia. Después de la época del 50, cuando se empezó a hablar sobre la venida de la formación de la diócesis, la iglesia San Antonio como catedral, hubo una preparación no tanto material como sino espiritual, misas, coronas eucarísticas, sacrificios, las distintas instituciones religiosas en cada colegio realizaban su misa especial, su adoración. En abril de 1961, más precisamente el 19, por una bula papal del Papa Juan XXIII, se crea el Obispado de Concordia, abarcando los departamentos de Concordia, Federación y Colón. La comunidad de Concordia sufrió sin duda un impacto tremendo. Los integrantes de la Acción Católica de Catedral, que habían tenido una activa participación, lo cual no quiere decir que fueron el motor que determinó la creación, no podían creer que las oraciones, los esfuerzos, los pedidos, los reclamos, aquellas jornadas espirituales rogando por una mayor gloria de Dios, tuvieran ese fruto tan inmediato para algunos como yo, en alguna manera un poco lejano para otros, porque hacía años que venían viendo la necesidad
de este encuentro espiritual. Yo soy hijo de la diócesis de Concordia, porque aquel 10 de abril de 1960 en el seminario fue una explosión de alegría para los casi 30 seminaristas que éramos. Yo estaba en filosofía, tercero de filosofía, así que la primera salida era venir a recibir a nuestro obispo, así que fue conocer Concordia en aquel tiempo.